Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría que estemos acá conectados hoy una vez más en este parche. Hoy es un día para estar en línea, conectadísimos con nuestro programa, nuestros invitados. Y hoy tenemos ya nuevas experiencias. Vamos a vivir en la sección principal una de las aventuras que más nos ha gustado disfrutar y que por estos días también ha cobrado bastante relevancia. Invitadísimos para que se queden conectados con nosotros y por supuesto conozcan todo lo que traemos. La palabra del día, nuestro baile de TikTok y bueno, lo que ya saben que tiene el contenido del programa. Y hoy a parcharnos, por supuesto, ustedes ahí conectados desde las pantallas y nosotros acá a gozarnos del programa, pero por supuesto compartiendo junto a ustedes. Muy bienvenidos. Nuestro primer invitado, vamos a presentarlo. Él es un DJ, toda una vida dedicada a la música, ha pasado por la radio, ha disfrutado de cada uno de sus temas, los toques. Y bueno, vamos a conocer esta historia. DJ Juano, desde el municipio de Guatapé. Bienvenido, mi hermano, en línea. Carlos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes, a ustedes, por supuesto. Por supuesto, mi hermano, con todo el cariño, con todo el gusto de parte de todo el equipo de En Línea TV. Y bueno, vinimos a hablar de música, de rumbas, de toques, de la historia de un personaje de Guatapé que ya lleva más de 20 años dedicado a los toques. Desde 2001 dándole, desde 2001. Dando guerra. Dando guerra, haciendo ruido, como digo yo, haciendo ruido y llevándole emociones a la gente en muchas partes, no solo en esta zona, también en algunas ciudades del país. Siempre pegado a esto, pegado a la música, algo que me apasiona muchísimo. Nos gusta saber cómo arrancan esas iniciativas, cómo empezaste, cómo fueron esos primeros momentos de toques. O de, bueno, en mi caso, por ejemplo, hay mucho rato, tenía 11 años y mezclaba con dos grabadoras. ¿Así? A mí me tocó de esa manera también. Más o menos. Me tocó de esa manera. De hecho, empecé para rellenar en un concurso de DJs que hicimos en Guatapé. Yo era organizador y necesitábamos rellenar con otro DJ. Y yo, bueno, vamos a hacerle. Y resulté quedando hasta el segundo en el concurso. Éramos siete, fue una cosa charra. Y ahí empezó este cuento y me empezó a apasionar mucho más. Muy bacano. ¿Cuáles fueron esas primeras mezclas en ese tiempo que tocabas? 2001 tocábamos dance, tocábamos mucho electro que estaba entrando en la escena en ese momento. Champeta. La champeta estaba súper pegada. De hecho, si el reggaetón no hubiera llegado a Colombia, nosotros seríamos champeteros. Sí. Lo he considerado toda la vida, porque era lo que se movía en Colombia respecto a eso cuando llegó el reggaetón. Antes del reggaetón, ¿qué otro género ya se había pegado muchísimo? ¿La champeta y cuál más? Champeta. Porque era como por temporadas, uno decía, eso era por temporadas de género, se iba y chao. Raga con los cuentos de la cripta. Sí, también, mucho. Raga. Sí, era como los sonidos caribeños eran esos. Raga, champeta, principalmente. Ahí está, muy bien. Siempre en el municipio de Guatapé, bueno, contemos un poquito de eso. La mayor parte del tiempo en Guatapé, pero he viajado, viví en Cartagena, en Bogotá dos veces, en Barranca Bermeja, siempre muy ligado a la música, a otros proyectos, pero que siempre me llevaban a lo mismo, a la música nuevamente, y siempre de regreso de nuevo a Guatapé, a mi tierra. Muy bien, después de darte cuenta en ese concurso, que hasta tuviste la fortuna de quedar de segundo en esa participación, entonces, ¿decidido totalmente a hacer los toques? Decidido, estudié, empecé a estudiar en una academia en Medellín, hice pues, un curso de DJ, un curso de producción y ya por eso me metí de lleno. Bueno, en ese momento eran DJ Joker, que eran muchos de las discotecas, ¿o no? ¿O eso era otra cosa? Sí, no, era lo mismo, lo que pasa es que DJ es la abreviación del DJ. La abreviación, DJ. Exacto. DJ y Joker. Bueno, cuando en ese tiempo se utilizaba era mucho, más era todo el tema de discotecas. E incluso, no sé si te tocó algo de eso, eran mezclas con acetatos incluso. Sí, ¿no? Me tocó con acetatos, me tocó con cassettes porque en los pueblos no era tan fácil adquirir la música, entonces a veces la grabábamos desde una emisora en un cassette y luego en los sets íbamos y poníamos el cassette en la grabadora y escucha y mira a ver. Era muy complicado, pues, comparado con lo que es ahora. Estamos en la era digital, es todo mucho más sencillo. Por supuesto. ¿Cómo has tomado esas transiciones? Porque la música sí que ha tenido, digamos que, una variación muy importante, sobre todo en los formatos de reproducción. Considero que no debe adaptarse. No debe adaptarse a los nuevos medios, a las nuevas herramientas, porque eso lo hace mejorar a uno también. A veces dicen, no, es que ya el computador les hace todo, no es tan fácil porque tenés que mirar el ambiente de la gente, el ánimo de la gente, la energía de la canción que vas a poner, la armonía, es que todo, es una mezcla de todo. Pero yo considero que hay que adaptarse, todo lo que salga nuevo hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que mirar y mirar qué cosas se aplican. A vos, ¿qué música te gusta? ¿Qué toques te disfrutás? Música electrónica,
principalmente tech house. El género que más me gusta es tribal house, que es un género un poco muerto, casi ya no lo piden, pero me gusta mucho. Y por ser uno de los, me considero uno de los primeros, de los DJs del primer reggaetón en esta zona del oriente antioqueño, porque yo estaba en pleno auge cuando llegó el reggaetón a Colombia. Entonces, para los clásicos del reggaetón, ahí estás, full. Full. Temas que hacen parte de un toque sí o sí con DJ Juano. Tú me tientas, Mengo Flow. Bueno, ya no olvidar acá, pues, hermano. No, lo que pasa es que son muchos que le gustan a la gente, que sí. Me gusten a mí, que yo diga, no me pueden faltar. Y de hecho, cuando voy a tocar con otros DJs que son amigos, les digo, ay, no me toques ese tema, ni este, que son los no, te vaya a ocurrir. Tú me tientas, Fiel a tu piel de Nicky Jam y no sé cuál otro. Cantazo de pronto de Yomo con Zion y Lennox. Esos tiempos, ¿qué traía, qué trajo, qué empezó a traer el reggaetón? ¿Cómo descubriste esa transición también, además, no solamente de los toques, sino también del público? ¿Cómo se empezó a reaccionar a este nuevo género? Fue un poco complicado para nosotros en un principio, porque muchas personas querían escuchar reggaetón, pero muchas no querían hacerlo. Eso es de moda, eso va a pasar. De hecho, yo llegué a pensar que eso era pasajero. Eso es una moda, igual que pasó con la raga, igual que pasó con la champeta. Era lo que pensábamos. ¿Te acuerdas de ese primer artista con el que empezó a sonar reggaetón? Los que llegaron más fuertes fueron Don Omar y Héctor y Tito. En sus principios, con Amor de Colegio, Baila Morena. Ahí empezó, sí. Ahí fue como empezar más fuerte. Hubo unos artistas antes, pero pues no tienen las canciones como tan reconocidas. Pero fuerte fueron como ellos. ¿Y hoy el género cómo ha trascendido? En las rumbas. Realmente yo considero que en este momento el reggaetón que hacen es más una evolución del pop. Para mí, okay. Más una evolución del pop que reggaetón en sí. Por eso, en este momento, el tema de los clásicos de reggaetón en las rumbas es lo que más suena. Y no solo para personas mayores como uno. Uno va a trabajar a unos 15 años y la quinceañera, poniendo clásicos, ponga clásicos. Y los amiguitos de la quinceañera, ponga clásicos. Entonces, es eso. Considero que en este momento es más una evolución del pop que reggaetón en sí. Muy bien. Las rumbas, ahorita, digamos que también han cambiado muchísimo la dinámica. Anteriormente, generalmente, hacías rumba o en los 15 o en una fiesta específica y era más o el tema de las discotecas. Hoy se buscan excusas todo el tiempo para estar en una buena rumba. Exacto. Hoy, digamos, al principio se trabajaba mucho como DJ residente. Todos los DJs tenemos que pasar por ahí. Yo considero que todos tenemos que pasar por ahí porque es lo que nos brinda la experiencia. ¿Qué es un DJ residente? Es el DJ que está cada 8 días en una discoteca, en la misma discoteca. Ok. Eso le da a uno mucha experiencia de manejo de público, de estás practicando constantemente las mezclas. Si no tienes un equipo en la casa, pues cada 8 días estás en la discoteca y con eso practicas. Y ya en este ámbito, pues ya me muevo más, aún me muevo en 15, me muevo mucho en 15, sí. Con mi empresa, me muevo mucho en matrimonios, en eventos en bares, en discotecas, organizo eventos también. Entonces, siempre hay algo por hacer. Muy bien, muy bacano. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando con DJ Juano, que nos acompaña desde el municipio de Guatapé, conociendo, por supuesto, toda esta trayectoria en la música y en su profesión. Ya regresamos. Para disfrutar de un delicioso sancocho de gallina y comida típica de la región, visita el restaurante El Mirador. Un sancocho preparado con los más frescos ingredientes y el amor tradicional de la cocina antioqueña. Estamos ubicados en el kilómetro 4 de la vía El Peñol Guatapé, un lugar con amplio parqueadero, parque infantil y diseñado para el disfrute de toda la familia. Visítanos y degusta nuestra gastronomía. Tienda El Peluquero LM. Te asesoramos y acompañamos a elegir los mejores productos cosméticos. Podrás capacitarte con nosotros en los diferentes cursos de belleza integral. En nuestra tienda encuentras todo para lucir siempre hermosa. Visítanos, estamos ubicados diagonal a la iglesia central de El Peñol. Odontología infantil con amor.
Aquí cuidamos la salud oral de tus hijos y son atendidos con profesionalismo, por medio del juego, la alegría y mucho amor. Tenemos especialidades en salud oral para tus pequeños, odontología general, odontopediatría y ortodoncia. En Oral Kids, vive el ratón Pérez, ven a conocerlo. Estamos ubicados en El Peñol, diagonal al Hospital San Juan de Dios. Agenda tu cita en el celular 314-746-8360. Tus mejores viajes con maleta andariega. Bien, acá seguimos con DJ Juano para seguir conversando, para hablar de toda esta carrera musical y bueno, las alegrías, las satisfacciones que le ha traído también esta carrera y lo que ha encontrado en la música. Contanos un poquito de todo ese proceso, porque yo creo que cada oportunidad de presentar, cada toque trae consigo muchísimas experiencias. ¿Qué te has encontrado en este camino ya de más de 20 años? Tantas cosas, tantos lugares. Pero buenas. Tantos sitios, sí, muy buenas. Generalmente todo, muchas cosas muy buenas. Canciones, las canciones son recuerdos, muchos, muchos recuerdos. Yo estuve, por ejemplo, en San Carlos, viví un tiempo, tocaba una discoteca que se llamaba Malibum, ahora tiene otro nombre. Sí. Una discoteca demasiado grande para 400, 500 personas. Oh, grande. Era demasiado, pues demasiado bueno tocar en ese sitio. En San Rafael hice muchas cosas, acá en El Peñol hice muchas cosas también. Mucho recorrido, en cada fiesta es una historia, cada fiesta es algo diferente. Todavía me emociona muchísimo. Cada vez que voy a tocar después de 23 años de carrera, me emociono muchísimo. Soy muy feliz con lo que hago. Hace poco mi esposa me decía, hey, anoche estabas muy contento, me encantó verte así feliz. Yo dije, ¿vos que no ves los videos que yo publico? Es decir, yo tocando siempre estoy feliz, a mí la música me hace demasiado feliz. Y el ambiente de la gente, cuando la gente, o sea, saber que vos estás transmitiendo esa alegría a las personas que están bailando por ti, que están cantando porque les pusiste una canción, que están brindando, que están celebrando una fecha especial y que te eligieron para estar ahí, para ser partícipe de ese momento. ¿Qué aburre un DJ en una fiesta, hermano? ¿Qué aburre un DJ? Cuéntame. No, hay varias cosas, principalmente el tema musical, el tema de solicitar mucha música, porque uno trata de manejar unas curvas rítmicas. Ah, okay. Uno trata cuando de están pidiendo mucho, bueno, y déjame poner pues, ¿ok? No, ya lo tratan a uno como YouTube. Ya lo consideran a uno como YouTube. Eso es lo único que me puede aburrir a mí en un evento, aunque tampoco es que yo diga, no, qué aburrido, me voy a ir de acá. No, yo me disfruto lo que me piden y trato de complacer mucho a la gente. A veces algunos colegas me dicen, usted peca mucho porque les da mucho gusto. Y yo, pero estos son los que pagan, son los de la fiesta. Yo vine a trabajar, ellos vinieron a disfrutar. ¿Por qué no ponerles una canción que quieran escuchar? ¿Cómo preparas tus eventos? Es complicado porque yo casi no preparo. No, o sea, vas y según el ambiente empezás a interpretar, ¿o qué? Si es de un género específico, elijo la primera canción. Y ya. Fluye. Se va. Y a veces elijo la primera canción una semana antes y dos días antes la cambio y un día antes la vuelvo a cambiar y cinco minutos antes la puedo cambiar. Entonces preparar. No es fijo, tanto, no es nada fijo. De pronto ya es el hecho de mi momento de descargar la música, elegir muy buena música para descargar. Si es una fiesta de tech house, no llevar música que no conozco, no ir a tocar música que no conozco, estudiar muy bien pues como todas las canciones que voy a utilizar. Que las canciones estén en buen formato, en buena calidad, para no tener fallas. Es más que todo ese tipo de preparación, pero que tener una lista predeterminada es muy complicado. Nunca muy bien. Exigencias que te hayan hecho, que te hayan retado en eventos específicos. Guaracha. Yo no toco guaracha, no me gusta la guaracha. Y un día un man me dijo, ay, es que no sabes tocar guaracha. Y yo, no, yo sí sé. Yo tengo una memoria con guaracha, yo pasa pues. Y la toqué y ya llevaba como 20 minutos y ya cambié. Me dijo, no, siga tocando guaracha. Y yo te dije que yo no toco guaracha, pero solo te estaba demostrando que sí soy capaz de hacerlo. Esas cosas retan en medio de un evento. Sí, sí, sí. En medio de algo. Muy bien. Bueno, venga, ahorita, lo que hablamos ahorita, la forma en cómo ha trascendido, digamos que los momentos para hacer las rumbas. Te lo decía ahorita y me lo contabas sobre un DJ de residente, pues que generalmente eran en espacios muy de discoteca. Ahorita nos inventamos un paseo en planchón por la represa para hacer una buena rumba. Ahorita nos inventamos una fiesta de cualquier cosa, una tomadita de cerveza,
unas politas para hacer una buena rumba y tener un DJ. ¿Cómo ha sido eso? A mí se me facilita mucho, por lo que te digo, que me muevo con muchos ambientes y muchos géneros, ¿cierto? Entonces, me resulta mucho trabajo es por eso, porque es que si quieren una viejoteca yo se la hago, si quieren una fiesta de tech house se la hago, una fiesta de reggaeton la hago, o sea, es eso. Me llama mucho para planchones, para fincas, para fiestas familiares en casa, entonces todo eso suma bastante. ¿Recomendaciones para hacer una buena rumba? De toda esa experiencia que tenés. Recomendaciones que me llamen a mí. Esa es la mejor, ¿no? Esa es de las mejores. ¿Qué tener en cuenta para disfrutar de esa fiesta? A veces es lo que hablábamos hace un momento. A veces nos dedicamos más a mirar a qué música le pedimos al DJ que a disfrutar lo que el DJ nos trae. Yo soy un DJ profesional, yo voy a hacer mi trabajo de la mejor manera posible. O están a operar y vos no le decís al cirujano, yo quiero que me corte por acá y que me haga así. No, deje que el DJ fluya, o sea, a pedir las canciones que escuchaste por la mañana, las que tenés en el celular. La misma playlist. La misma playlist que ya escuchaste, que escuchas cada vez que trapeas la casa. No, escuchaste a ver el DJ que te trae de bueno, que te trae de nuevo, qué sonidos te puede brindar. Hermano, ahí, muy directo a cámara, número de contacto para una buena fiesta con DJ Juano. Con DJ Juan me pueden contactar, Buster Sound es mi empresa, manejamos alquiler de luces y sonido al 311-452-9303. Nuevamente y más despacio. 311-452-9303. Muy bien, ¿dónde? Redes sociales. Sí, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde contactamos? ¿Dónde vemos las fiestas? TikTok, Instagram, @DJJuano07. Y en Facebook, DJ Juano. O Master Sound, encuentran las dos páginas. Ahí está. Bueno, solo acá municipios cercanos, te mueves por el oriente, ¿hasta dónde te pueden contactar para una buena fiesta? Porque estamos a nivel nacional por medio de diferentes canales. Con el tema de alquiler de equipos, de luces y sonido, me muevo más que todo en esta zona de embalses del oriente antioqueño. Para toque, solo para ir a tocar, donde sea. Donde quiera. Donde sea, vamos para Australia, vamos para donde sea. Yo me paré muy bien, así es. No es problema. Hermano, muchas gracias. Qué bacano tenerte hoy en el programa. Gracias por acompañarnos, contarnos un poquito de esa historia, de cómo empiezan esos sueños, de cómo los has hecho realidad. Y bueno, también de esa pasión tan genial que tenés por la música. Oh, para mí un placer estar acá. Siempre había tenido como las ganas de hacer algo en televisión y me parece una excelente idea. Le quiero enviar un saludito muy especial. Por supuesto. A dos amigos de Marinilla que no se pierden el programa, Juancho y Juandi. Un saludo especial que me dijeron, pilas, pues no nos saludas. Qué bacano, hermano. Venga, una última pregunta. ¿Cómo has logrado, ya que hablaste de estos amigos, cómo has logrado también con esa forma de luchar por tus sueños, de cumplir esas expectativas que has tenido? Uno, pues, ¿qué satisfacciones te ha generado eso? Y de otro lado, ¿cómo has logrado también tocar la vida de otras personas, inspirar el trabajo y la pasión que tienen otros? Soy muy abierto con el conocimiento, ¿cierto? Por ejemplo, personas que quieran aprender algo, contacten, llamen. Yo les puedo explicar y enseñar muchas cosas. Una trayectoria de más de 20 años, algo de saber, ¿cierto? Y respecto, digamos, al tema de los eventos, me apropio mucho de los eventos, es decir, a mí no me contratan para unos 15 y dentro de 2 meses y faltando un día le digo, vení, ¿dónde es que son los 15? Y voy, instalo y hago mi trabajo. No, hablo con la quinceañera, hablo con los papás, vamos a hacer esto, qué música te gusta, qué quieres que suene durante la cena, qué quieres que suene en este momento, ese tipo de cosas. Entonces brindo una experiencia un poco diferente, de acuerdo a valga la redundancia, a la experiencia que tengo en el tema. Súper bien, hermano, muy bacano y gracias por supuesto por ponerle ese toque tan personal, tan humano a cada una de las cosas que haces, porque yo creo que es lo que entra a marcar la diferencia en un momento tan especial que es una fecha como esas para alguien. Claro. Hermano, gracias de nuevo por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes, feliz de estar acá. Qué bacano, muy bien, vamos con nuestra sección central. En esta oportunidad vamos a recordar algunas aventuras que hemos tenido por estas rutas del oriente antioqueño. Hoy vamos a descubrir nuevamente Wakeboard Guatapé. Ya regresamos. Nuestras aventuras en esta sección continúan y esta vez nos vinimos para el municipio de Guatapé a hacer algo muy famoso por este tiempo, wakeboard. En Wakeboard Guatapé nos reciben Daniel Fernández
es su administrador y es uno de los instructores. Daniel, estamos muy felices de estar acá con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación del programa. Gracias, Carlos. Bienvenidos. Bueno, cuéntanos un poquito qué es wakeboard. Bueno, wakeboard es una de las modalidades de esquí náutico que es arrastrado por un bote, el cual es especializado para generar olas. Se usa la ola del bote para tú hacer maniobras saltando, como un tipo de acrobacias. Listo, bueno, ¿y qué experiencias puede uno adquirir dentro de todo eso? Es decir, ¿cuáles son más o menos esas modalidades que se pueden hacer en el agua? Bueno, nosotros tenemos básicamente wakeboard es nuestra especialidad y wakesurf, que es otra modalidad que se hace en bote especializado. El bote genera una ola grande que, en la cual tú puedes hacer surf. Inicias pues con una cuerda y después puedes liberar la cuerda y surfear la ola del bote tal cual en el mar. Bueno, eso está sonando muy bacano, muy interesante, muy retador además. Y bueno, esto es para profesionales, para inexpertos. ¿Quiénes pueden venir a hacer wakeboard y surf en Guatapé? Bueno, cualquier persona puede practicar wakeboard, solo pues es tener las ganas. Niños, hemos iniciado desde los 3 años hasta los 60, 65 años hemos tenido pues personas aprendiendo por primera vez. De forma recreativa pues es muy amigable, cualquier persona pues que tenga las ganas lo puede practicar y aprender. Daniel, y contanos un poquito por qué es especializada la lancha, es decir, ¿qué tiene esta lancha de diferente a las otras para poder hacer este deporte? Bueno, es una lancha que tiene un calado más profundo, quiere decir pues que está más sumergida en el agua, por eso puede desplazar más agua y hacer la ola más grande. Adicional a eso tiene un sistema de lastres con el cual tú puedes balancear el bote para que la ola sea totalmente perfecta, y un sistema de alerones con los que tú puedes cambiar la ola de la lancha. ¿Y qué tipo de motor tiene una lancha como esta? Bueno, este es un motor dentro de borda, es un motor como de carro, pero adecuado para una lancha. Entonces tiene un eje por el que sale una hélice igual que cualquier lancha, y bueno, tiene un poquito más de potencia porque es un bote que tiene mucho peso. Son motores muy potentes. Lo que acabamos de ver fue algo que Lorena ha practicado por más de 3 años en este embalse con Wakeboard Guatapé. Gracias Lorena y a toda la gente de Wakeboard por recibirnos, por permitirnos contarle a la gente cómo es vivir una aventura de esta con ustedes. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa. La aventura en Wakeboard Guatapé es algo increíble, es algo que cada tiempo, cada momento que estamos en el agua hace que seamos libres, felices. Y bueno, ha sido súper maravilloso poder entrar al agua, poder aprender nuevos deportes y así irle enseñando también a las personas que quieren venir a aprender. Bueno, fácil o difícil, cuéntenos a ver cómo es la cosa, porque uno quisiera, yo ya estoy antojado y ahorita quiero intentarlo. Bueno, lo primero que hay que tener es pues como actitud, si tú quieres lo puedes lograr y se hace fácil, ¿sí? Todo es de un tiempo, es de práctica, es de disciplina, pero todos lo podemos hacer, es fácil. Para un novato como yo en este momento, ¿qué podría esperarse a continuación? Bueno, lo primero es que te pares, ¿cierto? Que ya tienes la actitud, ya tienes el traje y bueno, solamente escuchar y seguir el instructor. Bueno, ¿cómo es la cosa? Explícanos un poquito. Bueno, para hacer wakeboard, tú estás al lado de una cuerda que te va a jalar el bote. Tú tienes una tabla en los pies de la cual estás amarrado. Tú te quedas súper quieto en una misma posición como nosotros se la indicamos, que es rodillas al pecho, brazos estirados y te dejas llevar hacia adelante. Apenas estás ya como sobre el agua,
ya nosotros te hacemos señas como párate, entonces ya tú te paras lentamente. Luego te decimos que le des dirección a la tabla, que es como la punta, llevarla hacia el bote. Entonces ya empezamos a hacer como las maniobras. Muy bien, y cuénteme un poquito de surf, ¿cómo es el tema? Yo lo quiero intentar, realmente lo quiero hacer, a ver qué tal. Puede que me vaya muy mal, que me equivoque, que me vaya al agua. No soy tan de buenas como Lorena, que hasta se sube sin mojarse absolutamente nada. Pero bueno, ¿cómo es intentar hacer surf? Bueno, surf también es lo mismo, es muy fácil, es casi que lo mismo que wakeboard. Solamente que la diferencia es que no tienes botas, ¿sí? Estás libre, no hay unas botas que te sujeten a la tabla. Tú pones los pies de forma que estés como alineado, que estés en la mitad de la tabla, que puedas tener un equilibrio sobre ella. Y ya, simplemente te quedas como en la misma posición. Lo único es que aquí hay que subir un poquito las manos para que el bote te jale como desde arriba y tú puedas, sea más fácil subirte, pues como ponerte de pie. Ya después el bote saca una ola y tú te metes a la ola, pues como a surfear en ella, como a tratar de que la ola, de que el agua te lleve solito sin tener que estar dependiendo de la cuerda. Bueno, voy a intentarlo, ¿le parece? Sí, yo sé que te va a ir muy bien. Listo, vamos a ver, me tiene fe, ¿ustedes qué? Hermoso, con esta piedra pues que no la hay en ningún otro lugar, los paisajes son hermosos y es el lugar ideal para hacer wakeboard. Acá tenemos un espacio sumamente amplio. Quiero invitarlos para que vengan y practiquen también wakeboard, que es una modalidad que les va a llenar de mucha emoción. Bienvenidos por acá. Muy bien, ¿y cómo son los recorridos dentro del embalse? Cuéntenos un pequeño detalle de eso, es decir, reitera nuestro número de contacto. 323-345-7947. Bueno, así vivimos esta aventura en Guatapé. Esto es Wakeboard con esta gente que realmente nos está haciendo vivir una tarde llena de aventura, de adrenalina. Ustedes quedan súper invitados, ya saben los números de contacto. Los pueden seguir en Instagram, Wakeboard Guatapé. Y vénganse pues a disfrutar de esta tremenda adrenalina que se siente acá. Gracias Daniel por recibirnos nuevamente. Muchas gracias Carlos, bienvenidos. Bueno, ya saben que tienen que venir a Wakeboard Guatapé, una excelente aventura, qué adrenalina tan bacana y por supuesto los mejores instructores, con Daniel, con Lorena y bueno, qué parche. Acá los esperan, Wakeboard Guatapé, recuerden, y esto es ¿Para dónde vamos? En Línea TV. Muy bien, ahí teníamos entonces nuestra nota en Wakeboard Guatapé, una aventura definitivamente para repetir muchísimas veces, muy, 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 muy bacano. Es la adrenalina, es la aventura, un poco de nervios, pero también la alegría de poder disfrutar de esa actividad. Vamos con nuestro segundo invitado en esta en este programa de En Línea y queremos presentar a un hombre que también ha dedicado gran parte de su vida a estar
junto a las cámaras, al frente de las cámaras, producción de televisión. Él es Alejo, el Kiko López, y ahorita con una nueva apuesta de canal de televisión. Ultra Hit, mi hermano, bienvenido. Qué gustazo tenerte acá en línea. No, muchas gracias. Quería estar acá hace mucho tiempo. Sé que es difícil para ustedes recibir, pero aquí estoy. No, para nada. Y se cambiaron los papeles. Yo normalmente soy el que entrevisto y hoy pues estoy aquí para que, pues no sé, hablemos de todo un poquito, ¿no? Por supuesto. Feliz de estar aquí. Es un poco a veces intimidante estar en esa posición, créeme. A veces sí, porque le preguntan a uno cosas que de pronto uno no imagina que le van a preguntar y uno como, pues hablemos de todo. De lo que sea. De lo que sea. Lo primero es que no sos Federico. No. Sos Alejo. ¿Y Alejandro, el Kiko de dónde? A ver, ahorita tuviste acá hace unos minutos un invitado, un DJ, un gran DJ, pues resulta que yo también fui DJ. Comencé mi vida como DJ en diferentes emisoras y una de ellas se llamaba Veracruz Estéreo, 98.9 en la ciudad de Medellín. Y estando allá, el que era el jefe en ese entonces, Donny Miranda, a él como que se le olvidaba el nombre de todo el mundo y le gustaba mucho el Chavo. Un día yo estaba parado ahí en junto a la cabina. Kiko, así te voy a seguir diciendo, Kiko. Y yo, bueno, allá estaba Chompiras, Botija. A mí me puso Kiko, entonces me siguieron diciendo Kiko, pero en la emisora. Ahí okay. También estaba Energía Estéreo, Super Internacional, hice parte de las tres, pero a mí me dejaron Kiko. Cuando tuve la oportunidad de hacer videos musicales, producir videos musicales, una agrupación que en ese entonces era muy famosa, cuando me dicen, ¿usted cómo se va a poner como director? Yo, pues Alejandro López. Me dicen, yo conozco a varios Alejandro López, yo conocí a dos también. Pues póngase Kiko, usted no le dicen Kiko, póngase. Ah, entonces ahí nació Alejandro, el Kiko, Kiko López. Pasó algo muy curioso. En esa época había una novela que se llamaba Todos quieren con Marilyn. Hay un actor muy reconocido a nivel nacional que se llama Alejandro López. En la novela se llamaba Kiko. Y yo, pero vea pues. Entonces, desde ahí quedó. Ahí quedó. Mi hermano, has tenido una gran trayectoria en televisión, diferentes canales, en la radio. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo arrancaste por estos medios que ahorita estás? Pues incluso vamos a ver algunas fotografías con personajes que a nivel internacional han marcado la historia. Pues mira, comencé precisamente en Veracruz Estéreo, en ese entonces RTM, Radio, Televisión y Medios. Fue muy chistoso porque yo salía del colegio en ese año y yo, para ese entonces, todos los cableoperadores o cabeceras tenían puros canales de Perú, que les decíamos perubólicas. Entonces yo amaba Frecuencia Latina, América Televisión, y yo, ¡ay, qué bacano trabajar en un canal de esos! Y empecé a mandar hojas de vida a diferentes programadoras de televisión, entre ellas RTM. Ahí hice una carta, aparte de la hoja de vida de esas Minorva, aún más de la marca, una carta a mano diciendo, yo soy productor, trabajé en Frecuencia Latina. Mentiras. Que había trabajado en tal programa, pero era porque yo los había visto, pero yo nunca he ido a Perú en mi vida. Y entonces, en la carta decía que yo había trabajado en esos medios en Perú. Y yo mandé todo eso así, porque eran sobres, cuando eso no había celular ni siquiera. Y yo iba hasta las empresas, llevaba el sobre. No hacer en casa, sí, no hacer en casa. Es la historia que está. No hagan eso, sí. Y me llamaron de una, de RTM. En ese entonces ellos hacían La Grúa en Teleantioquia, un programa que se llamaba Video Hit. Eran muy conocidos, Carlos Alberto Ríos, en fin. Y me llamaron. Ay, eso es susto, yo me fui. Cuando eso, yo ya no fumo, pero yo estaba empezando es que a fumar eso afuera sentado en el carro. Oiga, yo no tenía ni frenos en el carro, en una bajadita. Ah, no, no me prendía, había que empujarlo. Entonces me parqué en una bajadita para cuando me fuera a ir, rodara y ahí se arrancaba. Me fumé un montón de cigarrillos, de los nervios, entré. Cuando me dicen, es que te queremos para radio, no televisión, sino para radio. Y Veracruz era la emisora en ese momento. Artista que no sonara en Veracruz no era exitoso, sin importar el género. Y yo, ¡ay, Veracruz, wow! Cuando me dijo, no, es una emisora que se llama Super Internacional, no se hace locución, usted solamente ponga música. Yo, ya. Bueno, era mi primer trabajo, empecé mi vida laboral ahí. Pasaron cosas, eran clásicos, adultos contemporáneos. Yo no conocía eso. Lo que uno sí, Hotel California. Lo más comercial. La musiquita ahí como la... Sí, un día había que colocar LPs. Ahí no había computadores todavía, todo eso era manual. Cuando llega... Puro disco. Sí, a mí yo no sé cómo... Acetatos. Sí, al principio no me echaron, fue de milagro. Yo no sé por qué. Entra el director y me dice, ¿usted cómo le está sonando la canción? No, oh, es muy bonita. Sí,
¿No ves que es un disco de 45 y lo pusiste a velocidad de 33? O sea, eso sonaba... Y yo, como no la conocía, me sonaba bien. Cuando a mí me explicaron en las emisoras se utilizaba que en punto, o sea, a la una en punto a las dos, iba la identificación. O sea, desde Medellín transmite, Veracruz Estéreo 90, en punto. ¿Sabe qué hice yo el primer día que estuve solo en el turno? Iba la canción en la mitad, le bajé volumen, le puse pause, tiré la identificación. Cuando terminó, volvió la canción donde iba y me llamó. ¿Cómo haces eso? No seas tan bruto. Deja que termine y la tiras. Usted dijo que en punto. Exacto. Yo cumplí. Ese fue como mis inicios en los medios. Muy bacano, hermano. Mira, es una historia muy interesante. No hacer en casa. Mentira, no. Pero mira, qué interesante cómo se llega, cómo tuviste esa oportunidad de llegar ahí y aprender, por supuesto, este proceso, porque sin duda alguna todos esos medios enseñan y enseñan muchísimo. Muy bien, has pasado ya ahorita cámara, has hecho cámaras, has hecho tema creativo, otras investigación, contá un poquito de eso. Mira, así muy rápido, porque son historias pues hasta muy chistosas de contar. Cuando comencé en televisión, yo me presenté a un casting. No, yo no me presenté, yo estudiaba en el Politécnico y un compañero me decía, hey, están haciendo un casting de presentador en tal programadora que pues hace programas para Teleantioquia. No era Teleantioquia. Hace muchos años habían muchas programadoras de Teleantioquia. Se llamaba Nueva Visión Televisión. Hey, vení, vamos. Pero él quería que yo fuera porque yo tenía carro. Era para que yo lo llevara. Llego allá una fila impresionante. ¿Usted va a presentar el casting? No. Bueno, vea, estudies eso. Y yo, quedé yo. Nadie más quedé yo. Yo, bueno, entonces empecé a presentar la sección de música de un programa que ellos hacían. Yo salía, el programa duraba una hora y yo salía 30 segundos, yo feliz. Pero entonces yo empecé a meterme y yo veía mucho el camarógrafo. En ese entonces eran unas cámaras así, de Betacam o de tres cuartas, pegados con un cable, una casetera gigantesca. Y yo era, el camarógrafo era más bien mala clase. Y yo, vení este botón para que, ay, eso es para balancear, no moleste. Vení, y este otro, es para acercar, ese es el zoom. Que no, y así, yo había en el colegio con handicam y hice cortos, hice de todo, entonces yo tenía como ideita, pero este man, de pregunta en pregunta, fui aprendiendo. Un día peleó con la gerente y no fue al otro día, había una grabación para una empresa grande, un video empresarial, y ella y era el único camarógrafo de la empresa, y yo, ¿qué voy a hacer? Yo manejo cámara, ¿en serio? Yo voy. Y me fui para allá. Ante las cámaras, el viewfinder, donde uno ve, era blanco y negro, ¿cierto? Tú no ves, eso se ve muy bien. Sí. Cuando llego por la noche a la empresa, todo quedó azul, nada servía. Yo, y era la gerente, ¿qué pasó? Yo, esa cámara está mala, eso no sirve. Mentira, empecé, yo la conecté a un monitor y empecé a mirar, hasta de aquí balanceo colores. Ya. Pero había que volver al otro día por unas tomas que faltaban. Sí. No, al otro día hice toda la carrera. Quedó, entonces ya empecé a hacer cámara. Y la edición fue parecido. Cuando eso era tres cuartos, eran unos cassettes así de grandes. Entonces era, devuelva. Y yo era, ay, ¿para qué es ese botón? Ay, eso es para pegar. Y ese para meterle el audio. Ay. Cuando un día también el editor se molestó con la gerente, no fue a trabajar, había la grabación. O sea, esas eran tus gabelas. Sí. Usted estaba pendiente de quién peleaba. Y entonces iba un cliente y yo sé editar, usted sabe, una edición que duraba dos horas, me duró seis. Sí. Y el cliente, pero ¿qué pasa? Que yo no sé esas máquinas. No, yo estaba aprendiendo. Y así fue. Muy bien, hermano. Y esa producción, entonces, ahorita le estás apostando a una nueva iniciativa, Ultra Hit Televisión. Sí. Tuviste un programa que se llamó Ultra Hit. Sí. Y ahí, ¿cómo está? ¿Cómo es el tema? Sacar. Pues mira, Ultra Hit es una marca que ya lleva 26 años. Tuve la oportunidad de trabajar en Teleantioquia como director de contenidos, buen tiempo. De ahí pasé a Telemedellín, allá era creativo del canal. Comencé a hacer diferentes contenidos para distribuir a muchos canales, incluso aquí en este canal han habido muchos de contenidos que ha hecho Ultra Hit. Sí. Y un día dije, hey, venga, un canal ya no se necesita satélite, ya es mucho más fácil por las plataformas de streaming. La gente cree en Ultra Hit, los sistemas de cables lo conocen. Vamos a ver qué pasa. Y ahí vamos y vamos muy bien. ¿En cuántas partes estamos en este momento? Yo creo que vamos más de 50, 60 cable operadores en todo el país. Estamos en gran parte de Antioquia, Valledupar, Nariño, Quindío. Ahí vamos metiéndonos, y mejor dicho, donde nos quieran recibir. La señal de Ultra Hit, que también la pueden ver en www.ultrahit.co.
o descargar la aplicación y ahí la tiene en su celular. ¿Qué producciones estás haciendo para el trajito? Pues ahorita tenemos en el canal tiene aproximadamente unos 95 contenidos. No todos son propios, hay grandes alianzas con canales como Teleantioquia, como Telepeñol, como Telemedellín, con DW de Alemania, RT de Rusia, La Voz de América de Estados Unidos y otros canales de diferentes partes, pero propios son como 8 o 9 contenidos que estamos haciendo. Muy bien, mi hermano, como yo sé que ves mucho el programa y también te gusta estar muy al tanto de todo el contenido que tenemos acá, te queríamos preguntar si te has visto una sección muy bacana que hacemos con una niña que se llama Manuela Ruiz. Sí. Y la programa se llama, y la sección se llama La Palabra del Día. Antes de que vamos a verla, le cuento que yo tuve que mandar carta. No, que yo tuve que mandar carta de aprobación a este canal porque estamos iniciando un magazine en el canal Ultra Hit y queremos esa sección de esa niña de En Línea TV que salga por el magazine. Por supuesto. Y lo bueno es que nos dieron que sí. ¿Ya la aprobaron? Ya lo aprobaron. Listo, me parece muy bien. Frenesí. Eso no es una canción. Cierto, eso no es una canción. Vamos a ver qué nos dicen en las calles. Esto es La Palabra del Día con Manuela Ruiz. Ya regresamos. Y es que amamos a sus respuestas inesperadas que nos provocan un frenesí lleno de emociones. ¿Y tú? ¿Sabes qué es frenesí? Acompáñenme a preguntar. ¿Frenesí? Ni idea. No entiendo el término, la palabra. Frenesí. Ay, no he escuchado esa palabra. No tengo ni idea, no me suena. No sé. Como locura. ¿Divertido? Estar enamorado. Te amo. Frenesí como algo... Como algo sollado, como relajado. Algo sin, como sin freno, algo así, algo inesperado que pasa así. Frenesí, es como un momento... Como un momento desaforado de la vida. Frenesí, pues como algo muy loco. Bien loco, porque estoy loco, a la loquera. Es una locura, el frenesí. No sé. Frenesí, no. No sé. No sé, corchada. Frenesí, es la orquesta, frenesí. Algo desenfrenado. Como algo descontrolado. El elixir, la locura. De locos. Es incontrolable. Frenesí es un ataque de energía. Frenesí es como un sentimiento que te llena el alma, pues que te hace motivar, te hace generar grandes cosas. Pero sí, puede ser descontrolado dependiendo cómo se maneje. Frenesí. Definición tomada de la RAE. Delirio furioso, arrebato, desenfreno o pasión. Exaltación y perturbación, o mejor, furor y entusiasmo. Esos son algunos de los sinónimos para la palabra frenesí. ¿Y tú? ¿Te la sabías? Yo soy Manuela Ruiz y eso fue La Palabra del Día. ¡Nos vemos pronto! La canción, un frenesí de amor. Un frenesí de amor, ay, pero, más o menos. O una locura, yo aquí era, pero eso sí me... Y bueno, no estábamos... Sí le suena algo. Hermano, además logramos coger a Andrés el productor. Eso ya es... ¿Valió la pena la sección? Sí, pero sí. Vio que él dijo que era un grupo. Yo no estaba tan embolatado. Era un grupo musical. Hermano, actuación también ha hecho parte. Además aquí ya venimos mostrando algunas fotografías que has tenido, encuentros con artistas internacionales, actores, actrices de la farándula internacional. Contanos un poquito de esos procesos de actuación. Pues a ver, yo de pelado quería ser, yo soñaba de pelado ser policía, bombero, actor y travesti. No, mentira, actor no. Bueno. Mentira, sí. Y entonces, pues se me ha dado la oportunidad, estuve en el primer capítulo de la serie de Pablo Escobar, ahí estuve, yo soy quien entrega a Pablo los primeros cigarrillos para que empiece su negocio. Estuve en tres Caínes y tuve la oportunidad de estar en 8 capítulos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, con Arelis. Un día esto se las traigo, una de mis mejores amigas. Súper bella, muy amable. Sí. Arelis sí. Es muy bella. Sí. Estuve en Tres Caínes, 8 capítulos, estuve por ahí en Goles en Contra, una serie pues de fútbol que estaba en Netflix, pero eso no me gusta porque yo tenía parlamento, yo hablaba un poquito. Cuando la vi al aire, salí de extra, ahí sentado, bien gordo, me veo horrible, y no hablo, nada más le digo, ¿va a fumar o qué? Y ya, ay, ya. Me pusieron a fumar y yo ya no fumaba. Y la experiencia ahí fue que yo tenía aquí una metralleta, entonces el director decía, no, que brille. Entonces le echaron como una grasita.
No, no, que brille más. Le echaron un aceite. Que brille más, ya era mi pie emparamado. Yo no sabía que era el pie o la metralleta lo que quería que brillar. Pero bueno, pasan esas cosas. Ahorita estoy trabajando en una nueva serie que va para una de las grandes plataformas. Soy el malo de la serie. Ahí voy a estar al lado de ahora Cristina Gaynor, María Cecilia Botero. Pues ahí es un elenco grandísimo y me dieron la oportunidad de ser el villano principal. Wow. Entonces no les puedo adelantar porque... No, 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 pasa nada, no pasa nada. Pronto la veremos ahí. Me pintaron el pelo de mono. Creo que sí les mandé una foto por ahí. Por ahí hay una. Con Aura Cristina, es de esa serie. Ah, es de esa serie. Me van a regañar cuando vean eso. Muy pero bien, bueno, quedémonos calladitos así, sí, más bien. Hermano, ¿cómo te has disfrutado todo este proceso? Con tantos artistas, con tantas personas que además cuando entras al interior de eso, uno los ve muy lejano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuando uno ve a esos artistas en la farándula, en la televisión, los escucha en la radio, los ve en unas entrevistas, los ve por allá súper lejano. Imposible de dar un saludito. Los has tenido muy cerca, te has dado cuenta de ese humanismo que tienen cada uno de ellos. ¿Qué mira, te has encontrado? Yo digo que el 98% de esos personajes tan reconocidos, muchos aún tienen esa humildad de dar la mano, de hola, ¿qué más? No falta el que, mejor dicho, se crea intocable. Pero la mayoría, al menos conmigo, han sido muy, muy bacanos, muy especiales. ¿Encuentros que te has gozado? No, pues es que uno, por ejemplo, hablando con Ariel, dice, no, ella ha ido a mi casa, ella llega, tira los zapatos por allá y va y abre ollas. Entonces, se vuelven muy cercanos. Tuve la oportunidad de tener, porque en mi casa está el estudio, pues van allá. A muchos artistas, Aura Cristina también es una loca, es una rebacana. Yo le hice varios videos a Nelson Velázquez, entonces él es muy bacano también. Incluso en una de las grabaciones un perrito le cogió los colzoncillos y salió corriendo. Y toda la producción detrás de perrito en la Casa de la Cultura de Envigado. No, eso fue una locura. Pasan muchas cosas muy bacanas y los artistas, de verdad que yo tengo mucho que agradecerles y mucho que aprenderles a ellos. Muy bien. Proyectos que en este momento tengamos, aparte de esa serie que ya no podemos hablar mucho de eso, que Ultra Hit está haciendo y que Alejo, el Kiko, sí, el bueno, Kiko le, López, se le estaba le, caminando. El Kiko, voy a dar una primicia. Vengo trabajando hace 2 años en el guión de una película que ya hay grandes avances. Se llama El Círculo. Es una película de suspenso, terror, basada en hechos reales de exorcismos ocurridos en diferentes municipios de Antioquia, donde en Medellín hay una familia dedicada a ayudar a esas personas que necesitan ayuda, porque aunque es un tema para muchos un poco difícil de creer, sucede, de que sienten algo que se les mueve en la casa, son temas paranormales, entonces se está trabajando en ella, ya hay varias distribuidoras de cine interesadas en el proyecto, entonces esto es grande, vamos a ver qué pasa, se llama El Círculo, una película de terror. Ahí está, mi hermano, el momento para saludar también a tus televidentes de Ultra Hit, la gente que te ha visto en el oriente antioqueño por medio de los diferentes programas que desde Ultra Hit hemos traído también. Claro que sí, gracias por estar ahí siempre frente a la pantalla, a todos los televidentes de TV Peñol y los diferentes canales por donde han emitido lo que era el programa de televisión Ultra Hit, un programa de cine dedicado al séptimo arte, sí, y lo que venimos haciendo. Vean Ultra Hit también, los invito para que lo vean. Si no tienen el cable operador donde está este canal, lo pueden ver en www.ultrahit.co o descargando la aplicación. Que además ya es un rostro y una voz muy reconocida. Un estilo ya muy marcado, pues, para el Ultra Hit. Más o menos, ahí vamos. Sí, sí. No, ya vos te, no te escuches. Claro que la voz de Ultra Hit no soy yo. No, pero hay una voz dentro de los programas que ya es reconocida, sí, sí, y es la tuya, y es ese estilo tan particular que además se va generando, ¿no? Alejo, ¿cómo has logrado impactar a otras personas? ¿Cómo has logrado inspirar los proyectos de otros seres humanos que están cerca a vos? Pues primero es diciéndole a todos, crean en sí mismos, crean en lo que les gusta. En mi caso, que es hacer televisión, que es hacer cine, esos años que estuve en Teleantioquia fueron los más felices, fue la parte laboral, porque yo decía, hacer lo que yo amo y que me paguen, eso no es trabajar, eso es una bendición. Entonces, haga y luche por lo que a usted más le guste. Va a encontrar muchos obstáculos, pero siempre para adelante y no se deje que mucha gente le va a decir, no, de eso no, no, va, siga para adelante. Hermano, y después de haber hecho y de estar haciendo tantas cosas en la vida, ¿cómo está con el baile? No, muy mal. Vamos a una pausa, regresamos para ver a Alejo, el Kiko López y a DJ Guano bailando en el Línea TV. Ya regresamos.
Tienda El Peluquero LM. Te asesoramos y acompañamos a elegir los mejores productos cosméticos. Podrás capacitarte con nosotros en los diferentes cursos de belleza integral. En nuestra tienda encuentras todo para lucir siempre hermosa. Visítanos, estamos ubicados diagonal a la Iglesia Central de El Peñol. Oral Kids, odontología infantil con amor. Aquí cuidamos la salud oral de tus hijos y son atendidos con profesionalismo, por medio del juego, la alegría y mucho amor. Tenemos especialidades en salud oral para tus pequeños, odontología general, odontopediatría y ortodoncia. En Oral Kids, vive el ratón Pérez, ven a conocerlo. Estamos ubicados en El Peñol, diagonal al Hospital San Juan de Dios. Agenda tu cita en el celular 314-746-8360. Para disfrutar de un delicioso sancocho de gallina y comida típica de la región, visita el restaurante El Mirador. Un sancocho preparado con los más frescos ingredientes y el amor tradicional de la cocina antioqueña. Estamos ubicados en el kilómetro 4 de la vía El Peñol Guatapé, un lugar con amplio parqueadero, parque infantil y diseñado para el disfrute de toda la familia. Visítanos y degusta nuestra gastronomía. Mejores viajes con maleta andariega. Acá estamos muertos de la risa porque Alejo está sufriendo, sudando gotas frías, ¿no? Ya, Alejo. Tibias, calientes, tibias. A todos ustedes, gracias por estar conectadísimos con este parche hoy en Línea TV. Súper conectados con nuestro programa. Agradecimiento a la producción, el equipo de TV Peñol, a todos los canales que a nivel nacional pues tienen nuestro programa en sus parrillas de contenido y a ustedes, por supuesto, por vernos, por estar muy conectados con toda nuestra programación. Y bueno, muchas gracias, mi hermano Alejo. Gracias por acompañarnos hoy y vamos a ver qué tal nos va TikTokeando. Así de sencillo. 2, 3, 4. 3, 1, 2, talón, punta, esto, mano, venga, hágale, 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 listo, ahí para todos los de Ultra Hit, listo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, talón, punta, talón, no, bueno, goces esta rumba, pues, hágale ahí, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, chao, chao, papi, nos vemos la próxima semana. Esto es En Línea TV.